cambio de tema, aunque vamos a seguir más adelante. Por cierto, la diputada... María Rosa Pilarte, también sí, tocamos Pilarte. El tema. Pilarte. Es un tanto delicado. Diputada del PRM, ¿no? Sí, sí. Y aspirante a la repostulación. La situación. Así. Y uno de sus hijos es regidor también en La Vega. La situación familiar. La situación familiar. Asociación de malhechores. Según el Ministerio Público. Según el Ministerio Público. Y todo es supuesto. Todo es supuesto. Pero... supuestamente. Y 2.593 millones de pesos en el sistema financiero. Ay, guay, lavado de activos. Ay, ya paga eso. ¿Cómo usted lo justifica? Ahí es que está la... Por eso que yo hablo que es de un lado y de otro. Extinción de dominio. Es de todos lados. Se aplica, Flores. Se aplica. Y no puede haber privilegio para nadie. Y ahí lavado aplica. Tiene que probarse. Y tiene una jurisdicción especial en este momento para esos fines. Aquí no puede haber ni privilegio para el barrendero ni privilegio para el presidente. Pueden tampoco ir a proteger al Senado ni a la Cámara de Diputados. Eso es lo que está pasando. Y porque hay cosas que no quieren aprobar. Se mete billete, gana para protegerse bajo una inmunidad parlamentaria. Yo creo, finalmente. Me decía algo. En la televisión pública, un organismo que está auditando de todo, me dice, es tan importante contar con el apoyo de los directores. Un organismo que audita y todos los organismos institucionales, ¿no? Y valoraba que le estamos dando todo el apoyo. O sea, yo creo que el que no tiene hecha quiere que lo tengan supervisado. Cuando tú ves que una gente, ay, no, que no, que yo, que... Es sospechoso. A la gente seria le gustan las auditorías. El que está robando se ofende de una vez. Sin dudas. Entonces, no lo descubran. El presidente, aquí el presidente está muy bien valorado, a pesar de crisis que la hay, ¿no? A pesar de muchas cosas que no están correctas en este gobierno. Esa es la verdad. Pero yo creo que hay una seria intención de hacer las cosas bien, comenzando por el presidente, que es por quien yo puedo meter la mano, ¿no? Por lo menos en una gran parte, porque totalmente yo sé de mí. Pero el presidente ha demostrado su seriedad y la intención de hacer las cosas correctas. De la intención, obviamente en todo hay que pasar a la acción, porque también hay que mandar una señal a toda la gente que rodea el gobierno. Iván, una pregunta. El presidente fue el primero en decir que quien meta la mano va a responder por eso. Yo puedo tener amigos, pero no cómplices. ¿No? Claro, Iván, hay una pregunta, claro. Iván. Si el presidente tiene el tema de la independencia del Ministerio Público, y si no es el presidente, eso no está en la ley, ¿qué pasaría? Primera vez que ocurre este ensayo, este intento. No está todo como queremos, es un proceso. Pero quien cuestione esa intención es porque es cuestionable, a mi juicio, ¿no? Transición. Transición dramática, cambio de tema.